Listo, pues vamos a esperar a que se vayan conectando nuestros compañeros y aficionados universitarios. Okay, por favor, si nos pueden ayudar a verificar que se escuche bien, que vean bien todo el área. Ok, ya vemos, son 20. Vamos a ir empezando. Como a lo mejor algunos saben, otros no, Mariana, mi hermana, va a dar rugby. Hola. Y yo voy a dar la parte de fútbol. El rugby y el fútbol, como nosotros, son hermanos. ¿Todo sale de dónde? De un partido de fútbol en Inglaterra, y pues de eso nació el rugby. Entonces, sí, yo soy Mariana y, como ya dijo Daniel, voy a dar la parte de rugby. Yo soy parte del equipo representativo y... Yo, de fútbol, fui parte del equipo representativo varios años. Hace poco me tocó salir por cuestiones de, pues, de procesos, pero con mucho gusto estamos con ustedes. Ya somos suficientes, vamos a empezar con un calentamiento. Se pueden apoyar de una silla para tener mayor estabilidad. Empezamos a hacer 10 péndulos, pierna derecha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacerlo de manera lateral, misma pierna, 2, 3, cualquier cosa nos pueden escribir y aquí vamos a estar atendiendo a sus comentarios. 8, 9, 10. Cambiamos, vamos con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por favor, ayúdenos con su manita arriba para saber que nos ven bien, nos escuchan bien, no hay ningún problema. ¿Cómo vamos? Veo que excelente, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte, lo vamos a trabajar por tiempo. Yo voy a llevar el tiempo y vamos a hacer primero lo que es skipping o una metralleta con las rodillas un poco elevadas. ¿Listo? Y empezamos en nuestro lugar a hacer un trote, un skipping. Y lo vamos a hacer 30 segundos para entrar en calor. Vamos ya casi por la mitad. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, alto. Vamos a llevar talones a los glúteos, pero vamos a mantener el braceo. Yo lo voy a hacer, ¿listo? Lateral, braceo, ahí me mantengo. Llevamos 10 segundos. Si puedo, lo hago un poquito más rápido. Importante, aquí el braceo. Cinco. Alto. Tiempo. Muy bien. Si vamos bien, manita arriba. Si hay alguna duda, por favor, regálenos su comentario. Si no, para empezar, hacer ya una activación un poquito más intensa. Vamos a utilizar balón de fútbol, balón de rugby, pero si no tienen, podemos utilizar un balón de fútbol americano o cualquier cosa que puedan usar de referencia. Perfecto. ¿Listos? Voy a colocar mi balón enfrente de mí y vamos a hacerlo otra vez 30 segundos. Abro piernas y toco alternadamente con la mano mi balón. Y empezamos. Abro piernas. Voy abajo. Igual 30 segundos. Si puedo, lo puedo hacer un poquito más rápido. Y vamos a la mitad.
que yo. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Podemos ir a tomar agua y vamos a utilizar para la siguiente parte de referencia unos bastones. O también podemos utilizar unas toallitas, las doblamos y puede ser nuestra referencia como bastón. ¿Vamos bien? Esperemos a que pase el vecino que trae un poquito de prisa. Y vamos a trabajar sobre nuestros bastones. Igual 30 segunditos. Vamos a ir de un lado al otro, braceando. Y empezamos, vamos a un lado y regresamos. Ya que llegó el final, vamos hacia el otro lado. ¿Por qué? Ay. ¿Me podrían decir si nos siguen viendo? ¿Por qué se nos quitó? Porque a nosotros nos aparece un pequeño problema de transmisión. Vale. Mary, ¿nos pueden decir si se logra escuchar? Cremas. Ok, perfecto. Vamos a seguir sobre el trabajo porque nos apareció en pantalla negra. Vamos a usar solo el pie derecho de ida y pie izquierdo de regreso. Meto el pie y saco solo pie derecho, braceando, y de regreso utilizo el otro pie. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Ya vamos a la mitad. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Perfecto. 3, 2, 1. Alto. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Cansados? ¿Ya entramos en calor? Excelente. Vamos a hacer 3 ejercicios más. Empiezo de mi lado izquierdo. Cruzo pierna izquierda. Regreso pie derecho y voy a hacer un paso cruzando para ir a mi referencia. ¿Listo? Cruzo, 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 cruzo y cruzo. Y regreso. Si lo puedo hacer un poquito más rápido, lo hago un poquito más rápido. Ya vamos a acabar. 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Perfecto, van a ser 2 más con sentadilla. Si vamos bien, manita arriba. Voy a saltar lado derecho, una pequeña sentadilla, salto izquierdo, sentadilla. Vamos, sentadilla, sentadilla. Vamos avanzando y regresamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, alto. Tiempo. Y el último. Vamos ya a quitar nuestras referencias. Los que tengan balón esférico, lo va a botar. Y el que tenga balón americano de rugby, lo va a lanzar. Y vamos igual a hacer nada más 2 repeticiones, avanzando. El que tiene balón, abro piernas, boto y cierro. Hacia adelante, hacia atrás, en mi zona de trabajo. Y el que no tenga balón esférico, abre y avienta el balón. ¿Listos? Vamos. Vamos.
De regreso. Última ida. Listo, perfecto. Vamos a tomar una pequeña pausa para que se puedan hidratar, acomodarse y tomar aire. Bueno, ahora va la parte de rugby. Vamos a iniciar con lo que nosotros llamamos la posición básica. Se usa tanto, tanto en el scrum, que es la formación donde los equipos compiten por el balón, como en los rocks. Entonces va a ser muy sencillo. Vamos a iniciar abriendo un poco las piernas a la altura de los hombros, flexionando las rodillas, ponemos los brazos como un cactus, digamos, y de aquí vamos a ir al piso para caer en esta posición, que se vería como... De lado se puede ver como algo así, intentando que nuestras rodillas tengan 90 grados y la espalda derechita. ¿No? Sí. Entonces... Vamos abajo, abrimos, posición básica. Digamos que tengamos la espalda derecha, las piernas a 90 grados y aquí podemos empezar a caminar unos pasitos sin perder la forma del cuerpo hacia adelante. Y luego hacia atrás. Ya teniendo unidad de eso, usando otra vez nuestro balón o nuestras pelotas, podemos poner 4 puntos. Y entonces va a ser lo mismo, la posición básica. Pero cuando yo diga derecha, damos un paso a la derecha, si digo izquierda a la izquierda, y lo mismo hacia atrás y hacia adelante. Ahorita mi hermano me va a ayudar con las indicaciones y yo lo voy a hacer. ¿Lista? Adelante, derecha, izquierda, izquierda, atrás, adelante, derecha. Derecha, izquierda, adelante, atrás, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba. Perfecto, ¿cómo vamos? ¿Todos bien? ¿Entendieron? ¿Alguna duda? ¿No? Verónica. Ana, Raúl, ¿todo bien? Perfecto, si alguien ya se medio cansó, nos avisa, ¿no? Para pasar al siguiente ejercicio. Ahora vamos a empezar a trabajar con el balón. De nuevo, si no tienen un balón de rugby, pueden usar uno de fútbol o cualquier pelota que tengan en casa, incluso uno de tenis o de fútbol americano. Esto vamos a darles 5 segunditos para que tomen aire. 4, 3, 2, 1, listo. El primer ejercicio, tomamos el balón y con las yemas de los dedos lo pasamos de una mano a otra. Y aquí esto es muy fácil. Bajamos y subimos. Y esto todavía es muy fácil. Pueden ir a un pie, guardar el equilibrio en ese pie, ir más abajo, guardando todo el control del balón. Cambiamos el pie.
intentamos ir más rápido, pero sin perder el control. ¿Ya? Tiempo. Ahora el siguiente vamos a dar vueltas alrededor de nuestra cintura. ¿Este tiempo? Entonces vamos a intentar ir hacia un lado y, si está muy fácil, empezar a ir lo más rápido que podamos. Y hacia el otro lado, lo mismo. Si este lado nos cuesta más trabajo, le echamos más ganas, como a mí. Y tiempo. El siguiente ejercicio, vamos a hacer un 8 alrededor de nuestras piernas. Entonces abrimos un poquito, nos agachamos y en medio de las piernas. Que la trayectoria sea un 8. ¿Qué? Y cambio de sentido. Cambiamos el sentido. Tiempo. El siguiente ejercicio, está un poco más complicado. Vamos a de nuevo bajar un poquito. Y tenemos que, a ver, así, lanzarlo y cocharlo. Todo el tiempo por abajo de las piernas. ¿Listo? Vamos bien. Saludos a todos nuestros fans como Mitch, Ana, Raúl, Leti, Diego, Marco, Luis Antonio. Saludos a todos ustedes. Y vamos a tomar 30 segunditos de recuperación. El que necesite ir a tomar agua, tome agua. Invite a sus amigos. Para los que se van integrando, estamos en la rutina de rugby. Y fútbol. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más técnico de rugby. Igual no importa qué tipo de balón tengamos, incluso la pelotita puede servirnos. Y vamos a bajar por abajo de una pierna, de la otra. Y cuando estemos saliendo de aquí, es importante checar que tengamos abierto el codo. Como en esta posición, para de aquí poder dar un pase. Como digo, no importa si es una pelota de rugby o de tenis, podemos hacer el ejercicio cuidando el codo para dar el pase. ¿Sí? Si tienes un amigo, un hermano, tu mamá, tu papá, tu abuelita que te pueda ayudar, pues lo pueden hacer juntos. Como nosotros, si no, pueden hacerlo en contra de una pared que les rebote o simplemente lanzarlo y recogerlo. Entonces,
Uno, dos, pase. Uno. Pase. Si me sale fácil, puedo aumentar la dificultad o la distancia. Me separo un poquito más. Y empiezo a trabajar con mi compañero. Última, para hacer cambio de lado. ¿Ah? Cambiamos de lado con mi compañero. Si no, solo del lado que estamos haciendo el pase. Ay, ¿nos pueden verificar si se está viendo bien? Ok, perfecto. Ah, sí, sí, ya tenemos está, todavía está. Señal. ¿Ah? Hay que intentar, además de sacar el codo, si no tenemos un balón de rubio, no sabemos qué es un pase con spin, podemos decir que el balón es nuestro bebé y no queremos que vaya girando. No es lo mismo rápido echarlo así, que como lo va a hacer Daniel, excelente técnica, como bebé. Último pase de cada quien. Y último tip, dejamos las manos viendo el objetivo. Vamos a hacer un poquito más dinámico. Si tengo un compañero, o lo puedo trabajar yo como sombra, tiene el balón mi compañero, se va a mover lateralmente y yo tengo que evitar o más bien tapar el camino de mi rival. Lateralmente yo las tengo que seguir, ella puede hacer pintas. Y aquí, cinco, cuatro, tres, dos, uno, alto. Tomas un poquito de descanso. Si tengo alguien con quien trabajar, hacemos cambio. Y ahora me tocaría trabajar a mí. ¿Listos? ¿Lista? Sí. ¿Tengo el balón? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Alto. Vamos a tomar un poquito de agua. Dependiendo de la intensidad que le metimos, vamos a sentir mayor o menor descanso. Les vamos a dar 15 segunditos de recuperación. Importantísimo hidratarse. Importantísimo estar activos esta cuarentena como de 200 días para no tener estrés, mantener la condición y como podamos salir a las playas como en 2 años, estamos perfectos. Bueno, si todos están en excelentes condiciones de seguir, regálenos manita arriba, su comentario, mamá, papá. Pueden ir al baño también, en lo que les mandamos saludos a Miriam, una vez más a Leti, Rubén también nos pide saludos, saludos a Tomás. En lo que regresa mi hermana, comentarles si les interesó parte de los ejercicios, quieren saber más, quieren representar este hermoso escudo. Pueden inscribirse a los programas de extensión de los diferentes deportes, rugby, fútbol, básquetbol, béisbol, natación, clavados, voleibol, atletismo, entre otros miles de deportes que pueden encontrar en nuestra máxima casa de estudios. Ya estamos por terminar la parte de rugby. Nada más les vamos a enseñar la parte más entretenida, más divertida, y justo lo que divide bastante al fútbol y al rugby, que va a ser un poquito de tackle. Entonces me voy preparando, si tengo a mi hermano, mi hermana, o desquitarme con mis papás, lo podemos hacer.
Saludos a nuestros amigos de Texcoco. Vamos a esperar un ratito más a Mariana, que al parecer ya se nos perdió. Lo que viene, voy a revisar todos sus mensajes. También saludos a Andrea Ortiz, que estén muy bien. Adriana, Daniel, David Vázquez. Listo. Ya regresó. Vamos a hacer un poquito de tackle. Que Mariana les va a explicar la técnica básica del tackle. Bueno, estos hay niños más pequeños viéndonos con mucho cuidado, preferentemente mayores. Va a ser algo muy sencillo. El que va a trabajar se va a hincar. Se va a hincar y su compañero se va a acercar yéndose tantito hacia algún lado. Y lo que vamos a hacer es impactar con el hombro, cuidando que nuestra espalda esté derecha, y eso es lo que nos va a dar fuerza. Entonces impacto, y cuando lo hago, abrazo. Le llamamos candado, con ese podemos apretar y ayudarnos a ir al suelo. Es un poquito más rápido. Con la derecha. Ah, eso es perfecto. Mi derecha va, mi derecha. Me paro. Y ahora voy a mi izquierda. Y entre más lo practique, lo podemos hacer mucho mejor y cada vez más fuerte. Voy. Y abajo. Y muy importante, el que lleve el balón, tendemos naturalmente a meter la mano, no la metan porque nos podemos lastimar. Agarro el balón, lo pego al pecho y caigo de lado. Una vez más, lo voy a hacer con un poquito más de odio. Voy hacia ella y me llevo abajo. No importa si eres más chiquito que él, si lo haces bien va a ir al piso. Pero con mucho cuidado. Igual si no estamos trabajando en una superficie donde... Ajá, suave, mejor omitirlo, un minutito más de descanso, pero también es para mostrarles un poquito más de qué se trata el rugby, y si se animan, en cuanto acabe esto, que vengan a entrenar con nosotros. Perfecto, rugby tiene equipo varonil y femenil, igual que fútbol, varonil y femenil. Tenemos también infantil, sub-16, sub-19. Sub-13. Bueno, fútbol. En fútbol. Y demás, para mayor información, chequen todo en la página de Deportes UNAM, en DGDU. Vamos a pasar a la sesión de fútbol, va a ser un poquitito más activa. Supongo que la mayoría tiene balón de fútbol en su casa, si no tenemos trabajar con una americana, una pelota, lo que tenga. Vamos a empezar con el básico, piso con la planta del pie, el balón. Si lo domino, lo puedo empezar a hacer un poquito más rápido. Y si se me facilita, lo hago un poquito más rápido. Y tratando que no se mueva el balón. Y aquí voy trabajando. Y pausa. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y va a ser un control con la parte interna del pie, que lo llamamos campana. Izquierda, derecha. Si se nos facilita, lo puedo hacer un poquito más rápido. Sobre punta de los pies, y cada vez que vayamos teniendo mayor control, lo podemos hacer cada vez más rápido. Tres, dos, uno, alto. Perfecto. Ya que tenemos estos dos pasos ya controlados, vamos a empezar a hacer algo más complicado. Voy a jalar con la planta de los pies de un lado al otro. Y lo voy a empezar a hacer más activo. ¿Lista, Mariana? Claro. Pie derecho, izquierdo. Vamos a empezar despacio. Y ya que lo dominé,
un poquito más rápido. Y bueno, vamos a hacer 20 segundos más. ¡Vamos, Ariana! Y yo juego rugby. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Alto! Perfecto, nos recuperamos. Pues vamos, excelente. Va a pasar a un ejercicio un poquito más complicado. Va a ser introductorio. ¿Ya te cansaste? Un poquito. Va a pisar. Planta derecha. Bajo, planta izquierda. Bajo, dos, tres pasitos. Y repito. Piso, piso. Y voy a hacer un pequeño skipping. Vamos a hacer 6 repeticiones. O 8 si lo podemos hacer bien y no nos sentimos cansados. ¿Listo? Piso, piso, sin caerse como yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Si puedo hacer más, sigo haciendo más. Ya que tengo este paso controlado, voy a lo más difícil. Y voy a empezar a bailar, piso derecha, piso izquierda, y piso con la derecha por atrás. Izquierda, derecha, piso por atrás. Derecha, izquierda, y piso. ¿Y lista, Mariana? Para los que no somos tan pros, también podemos ir más lento. Más lento, y si se nos hace fácil, lo empezamos a hacer rápido. Hola, Mariana, mira. ¡Ay, ya empezamos! Dale. Trata de que el balón se quede en su lugar. Si se me mueve, trato de corregirlo. También le sirve para bailar. Para todos los menores de 15 años que van a ser chambelanes, en un futuro, lo van a agradecer y paramos. ¿Vamos todos bien? Pero ya, ya se está cansando. Es que es muy complicado, es muy complicado. Bueno, vamos a ir a la parte frontal de nuestra área de trabajo y vamos a llevar el balón hacia atrás solo con la planta de los pies. Voy hacia atrás, Mariana. Y ya que llego al límite de mi zona de trabajo, voy hacia adelante. Si se me facilita, lo hago un poquito más dinámico. Muy bien. Si se me queda, no me importa, lo corrijo y sigo. Vamos a hacer 4, llevo 1. ¡Ay, no! Llevamos 2. Vamos, Ariana, llevamos 3. Una más. Y paramos. Tomas un poquito de aire. Va a pasar al siguiente ejercicio. Puedo caminar con mi balón. Me voy recuperando. Si todo está, si hay algún problema, por favor nos indican. Si alguien ya se rezagó un poquito, nos indica. Y lo volvemos a encaminar al trabajo. Puedo tomar agua. Y vamos a un ejercicio de finta. Vamos a retomar parte de nuestro calentamiento. Me voy a poner frente al balón. Voy a poner mi pie de apoyo ligeramente en diagonal. Voy a hacer una finta como si le fuera a pegar el balón. Paso el balón por enfrente y voy a orientar con la parte externa hacia afuera. Lo controlo. Vuelvo a hacer mi finta ahora con pierna izquierda. Y voy de un lado al otro. ¿Lista, Mariana? ¿Cómo te sale? Muy bien. Muy bien. ¿Listos? Yo también estaba aprendiendo. Vamos a hacer de 6 a 8 repeticiones con cada pierna. Hago una pequeña pinta pasando pie por adelante del balón y voy hacia un lado y detengo. Voy con la otra pierna y detengo. Derecha e izquierda. Detengo, pinta, detengo.
Finta, oriento y detengo. Finta, oriento y detengo. Finta, oriento y detengo. A ver, Mariana, enséñales cómo has aprendido. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer dos series más de cada lado. Hago finta. Uno. Hago finta. Dos. Hago finta. Tres. Finta. Cuatro. Perfecto. Vamos bien. Vamos a pasar a otro ejercicio de finta. Un poquito ya más complejo. Toma un poquito de aire. Y vamos a hacer una pequeña bicicleta. Paso pierna por adelante, de adentro hacia afuera, y voy hacia mi lado izquierdo. Regreso a mi lugar, hago una finta con pierna izquierda y oriento con pierna derecha. Vamos a hacer 6 por lado. ¿Listos? Hago una finta, voy hacia afuera y regreso. Hago una finta hacia afuera y regreso. Una finta hacia afuera y regreso. Una finta hacia afuera y regreso. 2 con cada pierna. Ah, 3. Ahí ya me la quitaron. Y era primero, claro. Hago finta hacia afuera y regreso. Finta hacia afuera y regreso. Hago finta hacia afuera y regreso. Última finta hacia afuera y regreso. Muy bien. Todos excelentes. Qué bueno, muy bien. Vamos a pasar a hacer un poco de golpeo. Y a los que todavía no nos salen muy bien, pues podemos seguir practicando. Vale. O decidir que nuestro deporte es el rugby. Que es con las manos. Mariana va a trabajar en la pared. Si quieren, podemos trabajar. Mariana va a pegar con palitera hacia la pared, y ahí me voy a mantener trabajando para hacer función de técnica. Si no tengo donde hacer golpeo, pues no, la sala de mi casa, y no me dejan, puedo jalar planta del pie y pego con interna, jalo y pego con interna. Si se me hace fácil, puedo alternar una pierna y una pierna. Aquí y lo puedo empezar a hacer un poquito más dinámico, pero si me permiten estar en mi pared, trabajamos aquí 45 segundos, golpeo la pared, puede ser pierna derecha, 30 segundos, y después pierna izquierda, 30 segundos, puedo alternar una pierna, si se me hace fácil, me alejo y le tomo un poquito más fuerte. Controlé parte interna, puedo trabajar con el empeine, igual con mi pared, uno y uno, o todo con pierna derecha, vamos a hacer 8 golpes más, 1, 2, vamos Mariana, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y cambiamos de pierna. Vamos con pierna izquierda. Igual. Uno. Dos. Si se me va, puedo controlar. Y golpeo. Si me cuesta abajo la pierna izquierda, lo que es mirar y controlo. Y golpeo. Si lo empiezo a controlar, lo puedo hacer ya seguido con el empeine. 5, 4. Si se me va, controlo. 3, 2, 1. Paramos. Y a lo que nos falta más práctica, podemos seguir en la pared igual. ¿Con este? ¿Tienes alguna idea? Vamos a trabajar por pareja. Mariana me va a ayudar. Si me puedo ayudar, mi hermano, hermana, mamá o papá,
voy a pegar 10 veces pierna derecha, 10 veces pierna izquierda. Si es muy fácil y tengo aire todavía, vamos a empezar a desplazar de manera lateral con dos referencias. Me la tiro al lado derecho, dámela, y se la regreso. Voy al lado izquierdo y hacemos 10 y 10, 2, 3, 4, ya. Dame. Voy de un lado al otro. Un lado al otro. Última con cada pierna, con parte interna. Y ahora voy a hacer golpeo con el empeine. Igual, derecha, izquierda. Golpe izquierda. Digo derecha, izquierda. ¿Todo bien? Si hay algún inconveniente, nos avisan. Perfecto, seguimos. Vamos a hacer 6 más. Uno más abajo. Dos. Ya. Tres. Espérame que llegue. 4. 5. Así. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Perfecto. Y acabamos la parte de golpeo de pie. Vamos a liberar nuestra zona de trabajo. Voy a hidratar un ratito. Acomodar todo lo que quieras. Y vamos a pasar a hacer un poco de golpeo con cabeza. Me puede ayudar mi compañero. Todos mis familiares, lo va a hacer Mariana para que vean qué buena es. Va a hacer 10 golpeos con la cabeza y le pego fuerte, aprieto los dientes y golpeo con la fuerza desde el abdomen y la espalda. 3, 4, 5, golpeamos de frente. 6, 7, 8, 9, 10. Ahora cambiamos de compañero, me va a ayudar mi hermana, ya que trabajamos de frente, trabajamos perfiles, golpeo al lado izquierdo y golpeo al lado derecho. 8 de cada lado, 1, cambio el perfil, 2, cambio el perfil, 3, cambio el perfil, 4, y lo puedo empezar a hacer un poquito más rápido, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Ya que dominamos con el golpeo con cabeza, vamos a pasar a hacer un poco de control con el pecho. Me va a tirar el balón, voy a controlar con el pecho y se lo voy a regresar con la parte interna. Me tienen que tirar el balón ligeramente globeado para poder trabajar bien. Me va a ayudar, vamos a hacer 5 golpeos con cada pierna. Me lo tira. Vamos a ver. Control con el pecho y se la regresa. 1, 2, estoy en punta de pie. 3, estoy en punta de pie. 4, 5, 6. Cambiamos. Pierna izquierda. 1, le pego con seguridad para que no salga así. 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer control con pecho y ahora voy a golpear con el empeine. Voy a bajar la punta para que mi golpeo salga a mi compañero. También me puede ayudar una pared, la tiro con las manos, rebota, controlo pecho y pego con el empeine. Vamos a hacer 6 cada lado, puntos de pies, controlo y empeine, controlo, empeine, controlo, empeine. Puedo hacer todas seguidas o una y una, controlo, empeine, controlo, empeine. Siempre en puntos de pies, control y golpeo. 2 más, última.
Perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Todo muy bien?